Sergio Pitol, Jorge Cuesta, Miguel Capistrán, Rosita Galán Callejas, Rubén Bonifaz Nuño, Otón Arronis Báez, son algunos de los escritores cordobeses que nacieron aquí en esta tierra o que se identifican con la ciudad de los 30 caballeros. En el Día Mundial del Libro, los cordobeses leen y leen a escritores cordobeses. Voy a leer un poema de Jorge Cuesta. Una palabra oscura. En la palabra habitan otros ruidos, como el mudo instrumento está sonoro. Y a la avaricia congela en oro, aún haciendo el ardor de los sentidos. De una palabra oscura desprendidos, la clara funde el aura del coro. Y pierden su conciencia en el azoro, es en la libertad de los oídos. Cada voz de ella misma se desprende para escuchar la próxima y suspende a unos labios que son de otros el hueco. Y en el silencio en que se sobre, dura como un sueño la voz, vaga y futura, y perpetua y difunta como un eco. Voy a leer un texto de Otón Arronis. Mati dice que ya tengo mi zoológico literario, porque escribo y pienso sobre estos seres que curiosamente comparten con nosotros la aventura de ir en uno de los más locos planetas del universo. Porque desde Júpiter o desde algún asteroide de Andrómeda, con gigantescos telescopios nos han de mirar con extrañeza como pensamos los días. Pegándole a una pelotita de gol, como otros asesinan fríamente a sus semejantes, como uno más se arrojan desde el puente de Metlán, cabeza abajo. Los únicos sensatos en este planeta son los animales. Ellos nos miran, con excepción de perros, con desprecio. Las ratas y las termitas esperaron interminablemente a que Reagan dé la orden de lanzar sus bombas y convertirnos a todos en gelatina petrificada. En ese momento, los insectos que han perseverado durante milenios en crear una sociedad perfecta bajo la Tierra, emergerán para tomar el mando de las cosas. Ellos no necesitan, como Armelito, champaña y caviar para vivir. Se han conformado siempre con las hojas de mis rosales, que cargan ceremoniosamente en fila hacia un profundo agujero en donde cocinan estos vegetales con laurel y hierbabuena. Los insectos, además de sensatos, son inmortales. En mi casa aparecen por todos lados las mismas calpiotas que exterminamos el día anterior con la bomba de mano. Yo, no mi mujer, que los tiene iniquia. Les dejo vivir y antes de aplastar con mi vieja chancleta un insecto me pregunto, ¿no estaré acabando con el futuro rey de nuestro planeta? Voy a leer un poema de Rubén Bonifaz Nuño. Y tú, profesora, y tú, profesora, pues llegan contigo confundidas muchas cosas lejanas, desde tus cuadernos escolares empiezan caminos increíbles, principios de aromas, pensamientos truncos. Lugares y gente se reconcilian, y hay por ti salidos fuera del tiempo. Separa las hojas de tus libros y es como si abrieras un viejo mueble y flores difuntas y lazos. Voy a leer un poema de Rosa María Galán Callejas. Tuya fue la razón, naciste fuerte, inflexible ante todos. Y serena tu férrea voluntad. Fue una cadena que nunca se rompió, ni ante la muerte. Fuiste luz que extranjero imperialismo apagar pretendió con manos fieras, pero al vencer a la reacción altera a la patria salvaste de un abismo. Juárez, tú fuiste el que con paso lento, sin doblegar la frente ante el destino, seguro de tu credo en el camino, levantaste al derecho un monumento. Tú eras rey de titanes, de colosos, como emblema de las leyes, siempre llevas elevando la mente majestuoso. Voy a leer un texto de Sergio Pitol. Ayer estuve en Córdoba, estuve un buen rato, junto con mi tía Agustín Domínguez y mi primo Luis.
revisando álbumes de fotos familiares, encontré allí dos fotografías que me traje a casa. Una de mi madre y mi hermana Irma, tomada poco antes murieron. Es casi seguro que haya sido la última foto de mi madre. Ella estaba reclinada sobre el automóvil blanco. El paisaje es campestre y tiene en los brazos a una niña hermosísima de 3 o 4 años de edad. El rostro de mi madre es adusto, severo y había tomado decisiones que cambiarían su vida.